Está bien. Lo haré. Te prometo que lo intentaré. Oye, no hemos ido al restaurante del barrio. ¿Cómo está ese señor? Él está enfermo. Y parece que lo que tiene es muy grave. Intenté visitarlo, pero no quiere verme. Si me rechaza de esta forma, significa que no me considera como un familiar. No pienses tanto. No sufras. Si Aohan y yo ahora somos tu familia. ¿Quieres que nuestra relación entre a un nuevo nivel? Ya es muy tarde. Ve a descansar. Oye. Yo también me iré. Espera, espera. Se te olvidó algo. ¿Qué? El beso de buenas noches. Buenas noches. Señora Gwen. Hola. ¿Qué hace tan temprano? Antes de venir, compré unas verduras. Quiero que sepas que el padre de Xiao vino aquí a tu casa. No estaba muy contento y luego se fue. Espero que eso no afecte tu relación. Él llegó de sorpresa, no pude evitarlo. Entiendo, no pasa nada. Está bien. Oye, ve a hacer lo tuyo. Por cierto, cuando estaba subiendo, vi el restaurante de abajo cerrado. Y había un letrero que decía, se vende. Espero que esa familia esté bien. Es que Lily Shun tiene problemas en el hígado. Está grave. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Dime, ¿le dijiste que él es tu padre? Sí, lo hice. Me rechazó. ¿Te rechazó? Si no te reconoce, él tiene remordimientos. Ay, cuando las personas envejecen, siempre tienen algún arrepentimiento. Si desean morir en paz, deben ser personas más humanas y bondadosas. Cierto, tienen razón. Señora Wen, me tengo que ir. Tengo dos vuelos hoy. Volveré más tarde. Está bien. Uh-huh. Ten cuidado. Usted también. Hola, Xiao. Lo siento, no pude hacer lo que me pediste. Vine a la cárcel y no vi a Lutashi. La verdad, no sé qué hacer. Habla con Xiao Han y dile que no fue posible hablar con él. ¿Ni siquiera lo has visto? No, no pude. No es nada fácil. Le pidió a alguien que me dijera que no quiere ver a nadie y que no necesita un abogado. Está bien, lo hablaremos esta noche. Ah, espera. ¿Por qué está arrestado? Delitos económicos. Bueno, hablamos esta noche. Hola. Comandante Wu, hay una emergencia. Contamos con su vuelo. ¿Qué sucede? Un órgano donado en Jinchuan debe ser enviado al hospital de Shanghai para hacer el trasplante a primera hora. Claro, podemos colaborar. No hay problema. ¿Cuándo terminará esta cirugía? Dicen que tardarán una hora. Luego llegarán a este aeropuerto para que usted lo traslade. Entonces tendré que retrasar el despegue. Lo anunciaré ahora. Espero que los pasajeros comprendan. Atención pasajeros del vuelo SK-1921. Este vuelo será retrasado debido a motivos especiales. En un momento les confirmaremos la nueva hora de salida. ¡Oye, Xiao Han! ¿Sí? Espera, espera. Tengo algo que decirte. Espérame afuera.
¿Qué pasa? ¿Te peleaste con mi padre? Le suplico que se lleven bien, por favor. Su relación es importante para mí. Sus conflictos me afectan mucho. Si su relación va mal, la víctima soy yo. Está bien, entiendo, pero no quiero hablar de eso. Jesse fue a buscar a Lutachi, pero él no quiso verla. No pudo hacer nada. Le dijo que no necesita un abogado. ¿Él no necesita abogado y sí necesita dinero? Por favor, que Jesse busque la manera de darle esto. Son 1,600. Él no usa dinero allá. Es mejor que lo tenga para evitar que lo golpeen, ya sabe. ¿Cómo que lo golpeen? ¿De dónde sacas eso? De las series de televisión. Cuando alguien entra a la cárcel, siempre lo golpean primero. Les dejo ver series para que estudien inglés, no para que se vuelvan paranoicos. Además, ¿de dónde sacaste el dinero? De manera legal, tranquila. No haciendo tareas para los demás. Es mucho dinero. Si cobrara 20 por cada tarea, tendría que hacer 800. Wu Sheng te da mucho dinero para los gastos mensuales. No es su dinero. Tenemos un problema familiar. Mi abuelo está enfermo. Ahora Wu está preocupado. Y es complicado. Tienes que ser muy comprensiva. Debes ser muy paciente con él si se pone de mal genio. Tú no te preocupes. Estamos bien. Solo que, ¿de verdad no quieres contarle lo de Lutachi? No, déjalo. Él tiene muchos problemas ahora. No quiero darle más líos. Oye, ya que tienen una buena relación, ¿no le contarás? Respeto tu decisión. Mejor se la cuentas tú, en el momento adecuado. Está bien, estoy de acuerdo. Sé que cuando están juntos no soy el tema principal. Oye, y otra cosa, calculé bien. No son 800 las tareas, solo 80. ¿Me voy? ¿Qué dices? Por favor, por aquí. Aquí hay más espacio. La caja cabe ahí. SK-1921 preparado para el despegue. SK-1921 puede despegar. Vista izquierda 19, dirección del viento 290. Velocidad del viento 6 nudos, distancia con el aeropuerto 118.60. Listo para el decolaje. Vista izquierda 19. Contactaremos al aeropuerto después del despegue. Procedamos. Nos estamos acercando. El tren. ¿Qué pasa? Ha debido llegar. Señor, espera un órgano humano. Cálmese, no se apresure, señor. Por favor. Lo que podemos. Seguro que llegarán a tiempo. Tranquilícese, por favor. Mamá. Sí. El avión llegará pronto. Es una emergencia. Estoy aquí. Está por llegar. Yo lo entiendo. Sí. Ya, es algo muy grave. Llamando a la torre de control, transportamos órgano para operación de trasplante. Solicitamos aterrizaje prioritario. Recibido. Solicitud autorizada. ¿Ah, por qué no salen? Miren, allá, allá. ¡Ah, ahí están! ¡Ah! ¿Qué pasa? Es el órgano que estoy esperando. Sí, ¿está ahí está adentro? ¡Es por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí, por ahí! Hemos salido 45 minutos más tarde de lo previsto, pero aterrizamos 10 minutos antes. Fue un gran trayecto. Nos autorizaron el aterrizaje prioritario. No es mérito mío. Estuviste nervioso durante el vuelo. Seo-jin, por favor, ayúdame un poco con el maletín. Oye, ¿estás bien? Sí, sí. Me duele un poco la cintura. ¿De verdad? Solo un poco. Hola. Comandante. Sí. Él es familiar del paciente. Quiere agradecerle. Él Hola. Es el comandante. Señor Luo. Gracias. Yo... no sé qué decirle. Muchas gracias. Debe ser familiar del paciente. Lo soy. Vaya al hospital. ¿Y quién es el...? Mi esposa. Bien. Vaya al hospital ahora. No diga nada. Le deseo que se recupere pronto. No sé cómo agradecerle, señor comandante. Tranquilo, no diga nada. Vaya al hospital. Muchas gracias. Hasta luego. Tranquilo. Yo lo llevo. Te ayudo. Bien. ¿Se siente bien? Sí, sí, no pasa nada. Oye,
Tu cintura debe doler muchísimo. ¿Cómo pudiste aguantar hasta ahora? Lo podía hacer mientras trabajaba. Ahora que estoy relajado, me duele mucho. ¿Sientes dolencias en otra parte del cuerpo? La pierna izquierda creo que no se mueve muy bien. Mm. Doctor, esto es grave. Se ve muy grave ahora. Primero, tienes que hacerte una resonancia magnética. ¿Mamá? ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Vas de compras? No puedo ir a dejarte hoy. Estoy ocupada. Está bien. Como siempre, haz lo tuyo. Sé que cualquier cosa es más importante que el cumpleaños de tu madre. ¿Cómo puedes decir eso? No conoces bien a tu hija. Pensaba en ir a comprarte un regalo para darte una sorpresa. No sabía que vendrías a buscarme. Ay, hija, no me vengas con eso. Ya, está bien. Te voy a acompañar a buscar el perfume que tú quieras, ¿ok? No quiero que gastes dinero hoy. Solo quiero que me acompañes a comer algo. ¿Qué problema hay entonces? Súbase, su majestad. Así está mejor. Las imágenes muestran que tu situación es bastante grave por ahora. Tenemos que operarte pronto. Pero, doctor, ¿podemos manejarlo de otra forma, hacer un tratamiento? Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. Te lo diré de forma responsable. No se puede. Hoy tuviste bastante dolor. Si sigues ignorando esta situación y los síntomas se repiten, será el completo fin de tu carrera. Eres piloto, no te olvides de eso. Si algo te pasa a ti a bordo, pondrías en peligro la vida de cientos de pasajeros. Así que deja de trabajar y prepárate para la operación. Quiero saber cuánto tiempo tardará la recuperación después de la operación. Eso depende de la situación de cada persona. Por ejemplo, una persona normal necesitará solo un par de meses, pero tu caso es especial. Eres piloto. Eso es diferente. Somos muy exigentes con la operación de los pilotos. Por eso no te prometo nada. ¿Bien? ¿Y la probabilidad de éxito? Te lo dije muy bien. Escúchame. Para una persona normal, podría ser un 90%, incluso 100%. Pero eres piloto. Y aunque resulte exitosa la operación, no podemos garantizar que puedas volver a volar. Eso dependerá mucho de tu pronta recuperación y lo que venga después. Eso es lo que quiero decir. Pero si no te operas, te costará incluso caminar. Por otro lado, a pesar de que no es una operación grande, tenemos que aplicarte anestesia. En otras palabras, a pesar de que la tecnología de anestesia es avanzada, después, luego de la operación, el sistema nervioso y la capacidad de memoria se verán afectados. En medicina, esto se llama disfunción cognitiva postoperatoria. Pero eres piloto. Necesitas capacidad de reacción. Pero no podemos ignorar esta disfunción. Así que no te prometo nada. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque debes ser operado ya. Si no lo haces, afectaría toda tu vida. No solo el trabajo como piloto, sino también todas tus actividades diarias. Pero no tienes que ponerte nervioso tampoco. No será una operación grande. Solo requiere mucha exigencia técnica. Mira, los especialistas son contados con los dedos. Por ejemplo, el doctor Han en Beijing y un kinesiólogo del Hospital del Pueblo de Shanghai, el doctor Meng. Debo transferir tus antecedentes al doctor Meng lo antes posible para que prepare todo lo relativo a tu operación. Y según tu recuperación, podremos determinar si podrías volver a volar o no. ¿Está bien? La puerta está abierta. ¿Quién es? Hermano. ¿Puedo seguir? Adelante.
Hermano, hola. Qué linda es tu casa. Es muy grande y hermosa. Y está bien decorada y yo... ¿Qué quieres? Bueno, es que... papá está muy grave. Y me ocupé con los asuntos del hospital, por eso no te contacté. Te juro que no sabía que tenía un hermano como tú. De saberlo antes, te hubiera contactado. De verdad, no fue mi intención ignorarte. Está bien, dime a qué viniste. Es que papá está muy grave y necesita un trasplante de hígado. La operación requiere mucho dinero. Tú conoces nuestra situación económica. No, me malentiendas. No he venido por dinero. Ese no es el problema. Ya lo he conversado con mi mamá. En el peor de los casos, venderemos el local. Eso tiene solución. Ahora, lo más importante es que no hay donante. Mi madre y yo nos hicimos un examen y no somos compatibles. Por eso vine a buscarte. ¿Sabes que papá es una buena persona? Sus colegas, todos lo dicen. La señora Wan, cada vez que necesita algo, llama a mi papá. Él siempre la ha ayudado a arreglar el gas, a cambiar las bombillas, a todas esas cosas. Papá siempre ha sido muy amable. No puede ser mala persona. Además, siempre les ha dado comida a los perros y gatos callejeros. También los cuida, así es papá. Es una muy buena persona y además era muy cariñoso cuando era pequeña. Cada vez que quería ir de paseo, siempre me llevaba, a pesar de estar cansado. Él me cargaba en su espalda. Durante todos estos años, nunca he hecho nada por mi familia. Estoy preocupada. Hermano, en realidad... siento que papá, en el fondo también, te ha tratado muy bien. ¿Sabes por qué? ¿No crees que heredaste sus genes? Él te dio toda su inteligencia. Mírame, yo no tengo nada de eso. Tú eres muy inteligente. Tienes buenos estudios, eres culto y tienes un buen trabajo. Eres piloto. En cambio, yo soy una desempleada. Es evidente ya, que ya, basta. Para ti seguro que es un buen padre. Pero él me abandonó hace mucho. Nunca cumplió su responsabilidad de padre. Y ahora donarle parte de mi hígado. Que ni se le ocurra. Oye, piénsalo bien, por favor. Hola. ¿Estabas en mi casa? Sí, acabo de salir. ¿Cómo está el abuelo? Vi que tienen el restaurante en venta. ¿De verdad van a vender su casa? Solo eres un niño, no te metas en eso. Tu padre no quiere saber nada. Y yo no quiero hablar contigo. Él es un tigre de papel. Solo se ve fuerte por fuera, pero en el fondo es muy sentimental. Lo conozco, seguro no te lo dijo en serio. Ya me voy. Oye, he pensado que puedo donar una parte de mi hígado al abuelo. No digas tonterías, no te metas. ¿Cómo que no me meta? Si no operan al abuelo y muere así como así, ¿podrías estar tranquilo? No puedo creer que seas tan insensible. ¿Podré estar tranquilo? Me abandonó cuando niño. ¿Habrá pensado si yo estaba muerto o vivo?
No podemos ayudarnos entre nosotros. Me pediste que leyera un artículo sobre los padres dañinos. ¿Lo leí? Lily Shun es el típico padre dañino. No te metas en esto. Y no preguntes. ¿De verdad piensas así? Seguro. ¿A quién quieres engañar? Inventa algo más creíble. ¿Por qué estás mirando sobre el proceso de trasplante de hígado? Cállate. No vayas al hospital. Ayúdame. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te llevo al médico? Y si tiene la oportunidad, lo invito a que vaya. Es muy interesante. Seguro, Jessie. Uh-huh. Deberíamos hablar sobre los alumnos que estudian en Australia. ¿Ah? Mamá. ¿Pero qué te pasa? Hoy es mi cumpleaños. No quiero escándalos. Y quiero celebrarlo contigo. Pero si quieres ser una mediadora encubierta, no te daré ese gusto. No es así. Te cuento que a mí se me había olvidado mi cumpleaños. Es Jessie quien se acordó. Y reservó este sitio tan bonito. Hoy solo vamos a comer, hija. No vayas a discutir con tu padre. ¿Ah? Tranquila. Xiao, ven, siéntate. Ven, hija, siéntate. Gracias. Si les parece, ¿ordenamos? Sí. Te veo un poco raro hace días. ¿Quieres que conversemos? No quiero hablar sobre la donación. No voy a hablar de eso. Solo quiero compartir contigo por qué decidí finalmente venir aquí. Sabes que nací en un entorno muy diferente a este. No sabes cómo tuve que lidiar con mi orgullo para buscarte. Sé que tenías que tomar esa decisión. Estabas muerto de hambre. ¿Quieres conversar o no? Dime. Tenía muchas dudas al principio. La primera vez que te vi, sentí que eras frío, pero confiable y a veces no tan confiable. No sabía qué tan fuerte nos podía unir la sangre como para que me aceptaras. Y no sabía si me ibas a tratar bien. Pero luego pensé que eres el único familiar que me queda en este mundo. ¿A quién más buscaría? Al principio no tenías ninguna salida, pero al final terminaste torturándome y casi destruiste la casa. ¿Ya terminaste? Bueno, dime. Pero de verdad no me arrepiento, en serio. No me arrepiento de nada. Cuando Shifei me llevó a buscarte y me sacaste de aquel hostal, estoy muy agradecido. Te agradezco mucho por dejarme vivir contigo. Sé que tomé la decisión correcta. A pesar de que al comienzo fue difícil. Pero hemos pasado por muchas cosas juntos y nos hemos soportado hasta ahora. Ha sido mucho tiempo de convivencia. Estoy feliz. Sé que he hablado mucho, pero en realidad es para decirte que no deberías rendirte porque el abuelo te haya rechazado una vez. Si tú lo salvas esta vez, probablemente tendrás 10 años más para disfrutar de un padre que nunca tuviste y cubrir esa falta que viviste. Hay momentos en la vida que no vuelven. El pasado se queda atrás.
Al final, lo que quieres es que le salve la vida, ¿no es así? De aquí en adelante, este será un tema prohibido. Vete a dormir. Sé que lo que diga ahora lo vas a ignorar. Pero hablo en serio, deberías pensarlo bien. Bueno, podemos brindar por la señora que está de cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Que cada año sea más guapa. Sí. Salud. Gracias. Feliz cumpleaños. Mamá, feliz cumpleaños. Gracias. Pensé que habíamos llegado a un acuerdo. Deja en paz a mis padres. Xiao, no es lo que estás pensando. Ellos siempre han sido muy amables conmigo, los respeto mucho y hoy es el cumpleaños de tu madre. Espero que esté contenta. Le tengo mucho aprecio. Y por supuesto, lamento también por no haber sido parte de tu familia. Si eso es lo que piensas, mejor resérvate las disculpas. No ilusiones a mis padres. Tú sabes cómo son. Y no vamos a poder ser amigos. Ya no insistas más. Entiendo. Está bien. Volveré a Australia la próxima semana. Y con respecto a lo que te dije en el colegio, por favor, no te lo tomes en serio. Fui muy impulsivo. Lo siento. En realidad, todo lo que hice y dije esta vez fue para desearte lo mejor. Te debo una disculpa por el daño que te causé sin importar si me perdonas o no. La verdad, lo siento. Acepto tu disculpa. Perdonarte o no, eso lo dirá el tiempo. Además, sé que también yo tuve la culpa. Estaba muy ocupada. Confié demasiado en nuestra relación y la descuidé. Le di la oportunidad a otra persona. No es así. La culpa la tuve yo por no respetar este amor. Siempre pensé que el amor era más fuerte que la distancia. Pero pasaba el tiempo y menos confianza sentía. A veces dudaba si aún estábamos juntos. Solo podía sentir tu voz y no podía tocarte, eso era lo peor. Cuando hacía frío, solo podías decirme que me abrigara. Estando enferma, solo podías decirme que me cuidara. Y cuando estaba triste, ni siquiera podías abrazarme. Creo que a ti te pasaba lo mismo. Nos vimos 2 veces al año. Siempre quise que vieras lo mejor de mí en esos momentos. No entiendo por qué todo resultó mal. Perdóname. Lo siento. Me porté muy mal contigo. Xiao, Xiao, no sé si quieres darme una oportunidad. Te lo pido de corazón. Te digo todo esto para poner un punto final. No quiero intentarlo más. Thank you.
Oye, ¿y Yesin? Está en el baño. Ajá. Xiao, ven a dormir a casa esta noche. Tu habitación está impecable para cuando quieras venir. Tú sabes que es tu casa. Hay que volver a casa a veces. Hace tiempo que no leemos poemas juntos. Solíamos hacer eso una vez a la semana. Sí, claro. Aprovecha hoy para conversar con tu padre. No, no es necesario. Necesito dormir en mi cama. Todo por ese hombre. ¿No quieres hablar con tu padre? Papá, ¿sabes qué me dijo Wu Shen esa noche? Que nunca debo confrontar a mi padre por otro hombre. Porque nadie me ama más que mi propio padre. Me pidió respetarte. Pero tú hablas mal de él. Y lo haces cuando él no está presente. Eso indica que él es muy listo. ¿Lo ves? Un hombre mayor sí que sabe de estrategias. Eso se llama ceder para avanzar más. Suficiente para manipular a una chica como tú. Le prometí no discutir contigo. Pero tengo algo que decirte. ¿Qué es? ¿Recuerdas cuando empecé a trabajar? De profesora en el colegio. Me enseñaste el poema Tus hijos no son tus hijos. Sé que cuando me lo enseñaste, lo leíste pensando como padre. Y te lo agradezco. Iluminaste mi camino. Para mí es suficiente. Influenciaste mi profesión y mi carrera. Pero debo recorrer mi propio camino. A pesar de que tenga algunos baches, a pesar de que me caiga, son experiencias que debo vivir y estoy dispuesta a hacerlo. ¿Por qué no me saludaste hoy, cuando aterrizaste? Hola. Llegué bien. Buenas noches. ¿Estás cansado? Descansa. Dulces sueños. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Mamá. ¿No ves que el suero se acabó? Ay, eso es muy peligroso. Mamá. ¿A dónde fuiste anoche? Saliste a divertirte, ¿verdad? No te importa mucho la salud de tu padre, ¿no es cierto? Mira, ya se acabó. Es peligroso. Tú no sirves para nada. Eres una irresponsable. ¿Sí? Hola. Hola. Por aquí, el suero por favor. Se acabó, mire. Sí, señora. ¿Sabes? Mamá. Cuando se acaba el suero, la sangre se puede devolver mamá, hacia arriba y es muy peligroso. Vamos afuera. Tengo que contarte algo, vamos. ¿Quieres comer? Sí, vamos. Mamá. Ayer estuve en casa de mi hermano. ¿Qué estupidez tan grande? ¿Para qué fuiste allá?
¿Cómo que estupidez? Mi padre cada día está peor. Tenía que ir a buscar a Duchenne. ¿A quién más puedo recurrir? No sé qué hacer. ¿Y qué te dijo? Honestamente, eres más sabia que yo. Tenías razón, mi padre no quiso reconocerlo, entonces no quiere ayudarnos. Fue decisión de tu padre, hija. Buscaremos otra manera. Ya pensaremos en algo. Oye, ¿y la agencia inmobiliaria? ¿Alguna novedad? Sí, fueron a ver la casa, pero nadie quiere hacerse cargo. Buscan cualquier defecto como excusa para bajar el precio. Dicen que hay problemas de Feng Shui, que la casa es muy vieja y... Mamá, pienso que, en el peor de los casos, iré a pedir un préstamo al banco e hipotecamos la casa. No sirve reunir todo el dinero, sino... Tenemos el hígado para el trasplante, ¿cierto? Perdón, familiares del paciente, cama 2, ¿sí? Ya despertó. Ah, qué bueno, despertó. Vamos, rápido. No se lo digas, sonríe, anímate. Sí. Aquí estamos. Papá. ¿Por qué me trajeron aquí de nuevo? No quiero estar en un hospital. Mejor descansa, no pienses tanto. Tienes que cuidarte. Es cierto, papá. Lo más importante en este momento es que te recuperes. Sí. Si las dos están aquí, entonces... ¿Quién está cuidando el restaurante? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Sabes qué hora es? Es temprano. ¿Quién va a comer a tu restaurante ahora? Tienes razón. Papá, quédate tranquilo si vienen clientes. Estoy yo. Para atenderlos, ya estoy a punto de lograr los platos que me enseñaste. Seguro que pasaré claro la prueba. Que sí. Tienes que mejorarte pronto para seguir enseñándome. Hola, ¿está aquí Lily Chun? Sí, está aquí, cama número 2. ¿Quién es? Puedes seguir. Bien, gracias. ¿Qué haces aquí? Mi marido dijo que ya no tenemos nada que ver contigo. Bueno, solo vine a ver si necesitan ayuda. Ya te dije en que nos puedes ayudar. Vete de aquí. Nunca hice nada por ti ni por tu madre. Es el destino. No necesito que me des parte de tu hígado para salvarme. No quiero deberte nada. Veo que está bien todo por aquí. Es mejor que me vaya. Oye. Oye. ¿Más días libres? ¿Ah? ¿El mismo tiempo anterior? No, esta vez será por más tiempo. Solo mira esto. Ya lo entenderás. ¿Espondilolistesis lumbar? Pero tu cintura ya estaba mejor, ¿no? Sí, lo mismo pensaba yo. Creí que bastaba con 2 tratamientos. Este es el resultado reciente del examen. El médico dice que si no me operan pronto, es probable que no pueda volar nunca más. Jefe, siento mucho por todos los problemas que te he causado. Ahora que todo es más estable, sucede esto. Ya basta. No digas más. Por ahora, lo más importante es que te recuperes. Sé que has estado muy ocupado últimamente con el trabajo y la familia, así que te daré esos días. Bien, gracias, muchas gracias. No sé cómo agradecértelo. No digas nada, no hay que agradecer. Ve a operarte tranquilamente, no pienses en tonterías. En el caso hipotético de que no vuelvas a volar, podrás ser instructor y también profesor, y así compartirás todos tus conocimientos. Permiso. ¿Ah? Aquí están las tareas. Muy bien, gracias. Esta es la carta que le escribí a Lutachi. ¿Podría pedirle a Jessie que vaya y hacer que la acepte? Bien, comprendo. Se la entregaré. Oye, espera.
El dinero que le diste a Lutachi, ¿te lo ganaste trabajando a escondidas? No lo hagas más. Es peligroso volver tarde a casa. Te puedo acusar con tu papá. ¿Qué? Eso no está bien. ¿Qué pasa con la confianza mutua? ¿Ahora estás enamorada y olvidas nuestra amistad? Mejor simplifica nuestra relación. ¿Qué dices? ¿Quieres que termine con tu papá? No puedo hacerlo. Vaya, eso huele a amor. Y tú hueles mal. Mira, te digo una cosa. No puedes tratarme como el hijo de tu novio, ¿entiendes? Wu es Wu y yo soy yo. Además, volví a sacar la mejor nota del curso en la prueba de inglés. Merezco que me guardes este secreto. ¿Que te mereces qué? Ah, sí, un latigazo. Tell me.